Hola, nos encontramos en el Hotel Mesón de la Esmeralda este 29 de julio 2023 y nos da muchísimo gusto tener a huéspedes distinguidos esta noche. Ellos han venido a una competencia de la cual nos van a estar explicando brevemente y bueno, pues primero se presentan. A ver, ¿a quiénes tenemos por aquí? Víctor Manuel de Filmora. Castro Cuero Posada de Tierra Blanca, Veracruz. Domingo Reyes Beltrán de Tierra Blanca, Veracruz. ¿Me pueden platicar, por favor, para todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube y Facebook, acerca de esta competencia? Es una competencia de 167 kilómetros, el cual parte detrás del ayuntamiento, pendientes, subidas, va a haber de todo. Y pues, y un poco complicado ahorita por la situación de del clima. Sí va a estar medio complicado, la verdad es la primera vez que venimos a esta ruta, entonces sí venimos un poco a ciegas de lo que es realmente, la hemos visto nada más por así videos que nos han compartido los mismos organizadores, pero en sí no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, sobre todo por el agua ahorita, ¿no? El lodo, las condiciones del clima, exactamente, es lo que más que nada le venimos como que pensando, pero sin duda alguna va a ser una experiencia muy padre, la verdad lo hacemos por hobby. Y pasión, lo que pasión nos atrae. Nos gusta mucho lo que es el ciclismo y pues venimos a divertirnos, a pasar un rato con la familia, aprovechamos con la familia y con amigos. ¿Y qué tiempo tienen ustedes ya entrenando en este deporte, en la experiencia? A ver, platíquenme un poco al respecto. Pues yo tengo un año, en octubre empecé a rodar y es muy bonito, muy terapeuta, conoces mucha gente. Y pues gracias a estos eventos, pues compartes más con otras gentes, compartes tu conocimiento y pues te mides, que al fin del día es lo importante, ¿no? A eso se viene. Sí, la verdad, es una bonita experiencia. Hola, Pachi. ¿Vente? Me están chispando. Hola, ¿qué tal? Preséntate. Hola. Salvador Madrigal Hermida, de Guerra Blanca, Veracruz. Vamos por la Master 40. ¡Excelente! Muy bien. Bueno, pues ya nos han estado comentando acerca de esta carrera y hay diferentes categorías, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Pues yo soy el más joven, Master 30. Sí, está dividida en categorías Elite, Avestruz, que es por el peso. Está la Master 30, que es personas de 30 años a 40, como mi compañero. La Elite 40, que en este caso entramos mi amigo Víctor y yo, que él tiene 41. Sí. Yo tengo 45 años. Entramos en esa categoría, están novatos y tengo entendido que hoy fue de niños, halconcitos o algo así. De 12 en adelante. Él las vio ahí, hasta ellos las vieron, nosotros llegamos hace escasamente una hora, hora y media apenas aquí a Ángel Recabado. Ok, entonces esto significa que es una competencia donde todos los integrantes de la familia pueden irse integrando, participar, y creo que pues eso es lo más importante, ¿no? Porque el deporte siempre es salud. Nos da muchísimo gusto de que nos acompañen esta noche, les deseamos muchísimo éxito. Gracias. Y bueno, pues, ¿qué les ha parecido aquí el trato en el Hotel Mesón de la Esmeralda? Muy bien, la verdad, excelente. Nos han dado una excelente atención. Nos han dado la oportunidad de meter las bicicletas a las habitaciones, porque pues la verdad hay desconfianza que luego alguien se va a llevar la de nosotros. Sí, sí, está todo muy bien, la verdad, muy bonita. Muy bien. Desde que hicimos la reservación hasta ahorita, porque sí, la hicimos desde abril. Desde abril un servidor la hizo. Y entonces a través por eso ya de WhatsApp. Una atención excelente, es muy recomendable, el hotel está muy limpio, excelente ubicación. Y vamos a regresar de nuevo. Así es, si Dios quiere, en el siguiente año por el primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Pues los vamos a estar esperando con muchísimo gusto porque Ángel R. Cavada tiene muchos lugares hermosos, balnearios, playas que ofrecer a todos los turistas y por supuesto a los deportistas de alto rendimiento como ustedes. Pues les deseamos muchísima suerte. Gracias. Y que inviten a más personas para que el año venidero pues esta carrera continúe y siga siendo un éxito. Gracias. Gracias. Adiós. Y coman muchas frutas y verduras.